Bienvenido o bienvenida a Gold Rush, la fiebre del oro. Nos toca seguir cavando, ya tenemos las esterillas pequeñas limpias, vamos a ir para allá con el camión y vamos a empezar a cavar en la zona nueva. Llenaremos de nuevo la criba completa y ya podemos hacer la limpieza, que será limpieza doble. Vamos para allá, vamos a colocar el camión. Ya no voy a usar la pala excavadora y ya no voy a usar, a ver qué señales, y ya no voy a usar la máquina esa, el bulldozer tampoco, ¿no? De momento. Si acaso lo usaremos cuando termine la serie, si alguno está interesado en ver cómo se manejan las máquinas y todo eso, pues lo usaremos. Pero ya en la serie lo que haremos será cavar aquí, en esta única parcela, que es la que más nos interesa, en esa cuadrícula. Entonces, vamos a colocar el camión a ver dónde. Por aquí, y vamos a empezar a cavar ahí. Y a ver si soy capaz de llegar hasta el suelo con la excavadora, porque la verdad es que sería lo ideal. Aquí parece que hay menos profundidad y a lo mejor llegamos. Vamos a cambiar la vista. De nuevo. Ya tenemos la vista de la pala y eso, vamos a acabar aquí en esta cuadrícula, que parece la más interesante de todas, ¿no? De las que hay por esta zona. Vale, pues vamos directamente a meter la pala. La pala hay que meterla un poquito antes de la cuadrícula, para poder seguir hasta abajo, ¿no? Voy a meterlo aquí. Y toda esta tierra no tendrá prácticamente oro, no tendrá mucho oro. Pero cuando lleguemos a la zona con oro, pues ahí sí vamos a sacar bastante, o eso espero. No sé si seguir para allá o seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Ahí la parcela sigue blanca. Y se pondrá un poquito amarilla, y ya dependiendo del color que vaya pillando, ahí sabemos que hay más oro. Si se pone muy amarilla es que hay más oro. Vamos a seguir por aquí, para abajo, a ver hasta dónde llegamos de profundidad. Y tenemos que llenar por lo menos 5 camiones para llenar la criba entera. Me gusta salirme un poquito de la cuadrícula para no quedarme corto. No me gusta quedarme justo en la línea, sino un poquito más. Vale, se había secado la fuente de agua. Son las 4 de la tarde, ya cada vez hay menos sol. El sol se estará ocultando ya. Y ha vuelto a fluir el agua de la fuente. Del lago, ¿no? Pues es bastante profundo, ¿eh? No sé si vamos a llegar. Bueno, ya se está poniendo amarilla. Vamos a seguir cavando por aquí. Vamos a reservar toda esa tierra para la próxima limpieza. Y vamos a eso, a quitar más o menos hasta esa profundidad. Vamos a quitar toda la tierra de esta cuadrícula. Con la idea de hacer la próxima limpieza muy muy potente. Esta limpieza no tendrá tanto oro porque voy a quitar mucha tierra que no tiene oro. Otra vez ha subido la temperatura y otra vez se seca el agua. Bueno, eso ya no me importa porque ya tengo mucha agua en el bidón grande.
Bueno, pues primer camión lleno con esta pala, vamos a llevarlo para allá y vamos a seguir cavando aquí. Vamos a echar ahí toda la tierra y vamos de vuelta para allá. Ahora creo que voy a mover ya la excavadora para ir quitando toda la tierra de la superficie. Vamos a dejar el camión más o menos en el mismo sitio, aquí. Creo que está un poquito más para adelante, pero bueno, me vale ahí. Y vamos a mover esto hacia atrás para empezar por esa esquina. Aunque llego bien desde aquí, pero prefiero hacerlo derecho, ¿no? En línea recta. A ver, que vea dónde meto las orugas. Me gusta meter más o menos la mitad de las orugas ahí en la línea. Vale, vamos a meter la pala aquí hasta abajo, más o menos hasta esa profundidad, y vamos a quitar toda esta tierra superficial para que la próxima limpieza sea todo oro, todo tierra con oro. A ver, cuidado, no quería levantar, claro, es que al levantar la pala siempre se cae un poquito de tierra, por eso intento cerrar la pala antes de levantarla, ¿no? Y ahí no me ha dejado, se ha caído un poquito de tierra. Bueno, pues vamos a llenar este camión y lo llevamos para allá. Ha empezado a llover, así que se ve poquito ahora, porque ya además se está haciendo tarde, son las 5 de la tarde. Ya cuando no vea bien, pasaré hasta el día siguiente, porque ya tengo para pagar el día de hoy, ¿no? El préstamo de hoy. Vamos a echar esto aquí, pero primero hay que encender todo. Hay que encender el agua y la maquinaria. Ahí tenemos tierra en la criba, pero es poquita, pero algo hay. Vamos a... me voy a trasladar. Tengo el coche ahí al lado de... sí, parece que sí. Vamos a abrir aquí. Tenemos 281.000 litros de sobra. Vamos al camión de nuevo. Al camión. Y vamos a encender toda la maquinaria, ¿no? Toda. Ahí está el botón roto, por eso está ahí la señal esa, el símbolo. A ver qué dice. Otro botón. Vamos a quitarlo y vamos a poner uno nuevo. Para poder usar las máquinas de forma individual, ¿no? Encenderlas una por una. Vale, pues ya está pasando la tierra para allá. Vamos a comprobar que va todo bien. Y volcamos ahí el camión y seguimos cavando. 15% las de abajo, 17% las de arriba, el 10% ahí arriba. Vale, pues parece que va todo bien. Y ahí ya tenemos algo de tierra para la limpieza. Bueno, vamos a volcar aquí y vámonos para allá. Vamos para allá, lo vamos a dejar esto funcionando. Vamos a llenar tres camiones más y los traemos para acá. A ver dónde pongo ahora el camión. Ahora quizá lo cambie de sitio. Lo que pasa es que aquí no me gusta... esto lo voy a usar y lo voy a trasladar, porque aquí me va a molestar. Vamos a usarlo. Voy a rellenar las dos cosas, la excavadora, aunque no me va a hacer falta. Pero bueno, si puedo la relleno también antes de llevarme esto de aquí.
Vamos a quitar esto. Vamos a llenar la excavadora. Bueno, me he subido en la rueda de un salto. Así me llevo ya el depósito, que ahora veremos a ver para trasladarlo, porque ahora no se verá aquí. Saldrá aquí detrás del camión, detrás. Mientras que lo pueda seleccionar está bien, pero claro, no me deja seleccionarlo. Pues nada, echaré la excavadora para atrás y ya podré. Ya está lleno, vamos a quitar esto. Y ya no necesito tener aquí el depósito, ya tengo las dos máquinas llenas. Vamos a intentar trasladarlo, pero primero habrá que mover aquí. Ahí me parece bien. A ver si ya me deja. Ahora ya me deja seleccionarlo. Hay que darle zoom, ¿vale? Porque si no le da zoom es más complicado. Vamos a restaurarlo para que se vaya ahí. Ahí se ha ido. Ahí detrás de la otra. Vale, pues vamos a acabar. Vamos a encender aquí. Y vamos a quitar toda esta tierra superficial, para que la próxima limpieza sea bestial. Lo que no creo que vaya a llegar al suelo, pero bueno, por lo menos pillaremos bastante oro. Así que nada, vamos a llenar este camión, lo llevamos y seguimos cavando por aquí. Bueno, pues ya tenemos el camión lleno. Vamos a llevarlo para allá. Sigue lloviendo. Para allá no es, para el otro lado. Casi las 6 de la tarde. Pero bueno, todavía se ve. Yo creo que el último camión... Me parece que me falta solo uno. Ahora voy a mirar... No sé, me falta un camión o dos. Vamos a mirar cuánto hay. Creo que me faltan dos camiones, ¿no? Vamos a echar esto aquí. A ver si puedo mirar ahí. 47%. Pues faltan dos camiones más. Vamos a por el penúltimo. Por aquí. Y vamos a acabar un poquito más. Solo me queda esta esquina de aquí, que ya esto me da para llenar el camión. Ahí, quiero pillar toda la tierra que no tiene tanto oro de cara a la próxima limpieza. Ahí ya hay oro, a esa profundidad hay bastante oro. Y la primera pala que he pillado, bueno, que la tiro. La primera pala que he pillado sí que tenía, no tenía nada prácticamente de oro, estaba blanco. Ahí ves que se pone blanco. Eso es que toda esta tierra no tiene prácticamente oro. Vamos a pillar otra de aquí. Ahí ya sí que hay oro. Abajo, que se ha puesto amarillo. Vamos a pillar una más. Bueno, me he trasladado de sitio porque voy a empezar a cavar también en otra cuadrícula que hay ahí, que tiene mucho oro también. Bueno, de las que más oro tienen. Y además tiene mucho oro a partir de los 3, 4, 5 metros de profundidad. Entonces, en cuanto meta varias palas, a ver dónde pongo el camión. En cuanto quite varias palas de ahí, ya he llegado al oro, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, pero es que me va a molestar. A ver. Vale, voy a intentar meter la pala aquí. Ahí ya hay oro. Mucho más superficial que en la otra, ¿no? Son pocas palas las que voy a sacar de aquí para este camión, pero claro, es que ahora hay que llenar otro último camión, ¿no? Entonces voy a preparar también esta cuadrícula
de cara a la próxima limpieza. Bueno, y ahí ya se pone muy amarilla, lo cual me gusta bastante. Eso quiere decir que ahí ya hay bastante oro. Y cuando avance la profundidad va a haber más oro todavía. Bueno, camión lleno, vamos a llevarlo para allá, vamos a echarlo y vamos a venir a por otro. A por otro que será ya el último. Ahí me vale. Y nada, vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir cavando estos primeros 3-4 metros para llegar al oro. Y sacar todo ese oro en la próxima limpieza. Bueno, por fin, último camión lleno. Vamos a llevarlo para allá. Vamos a echarlo allí. Y vamos a hacer la limpieza completa. Vamos a volcar todo. Vamos a dejar esto para abajo. Vamos a parar aquí el camión. Y vamos a vigilar a ver cómo va. Bueno, lo de aquí abajo está el 86, eso no me importa. Es lo de arriba lo que se tiene que llenar y yo creo que sí, que va a llegar. Vale, pues habrá que esperar un poquito a que se llene todo y haremos la limpieza completa. 10% es lo que queda allí, en la cinta. Ya está, ya me cambian eso. Y ya están al 100%. Venga, vamos a parar porque ya me va a salir. Ahí está. El típico mensaje de pierdes oro. No se ha perdido prácticamente oro. Porque esas esterillas casi no tienen oro, ¿no? Y tampoco le he dado mucho tiempo a que se pierda. Vamos a lavar esterillas. Voy a encender y vamos a limpiar esas esterillas. Separador y nuguetador. Y vamos a limpiar eso. Le tendré que dar al botón de nuevo. Y vamos a echar cubos también en el separador. Entonces ese cubo me parece a mí que no estaba procesado, este cubo. Vamos a echarlo. Cero de magnetita. Bueno, da igual que estuviera procesado, ¿vale? No pasa nada por procesarlo dos veces. El problema es no haberlo procesado. Por eso me quería asegurar. Este cubo sí que está completo. Vamos a echarle este y vamos a ponerlo debajo para que siga. Las esterillas han terminado, vamos a poner otras. Poca magnetita, tampoco esperaba mucho más porque ya sé que la tierra es de muy mala calidad, la tierra que he pillado. Pero bueno, vaya miseria. Es que claro, es tierra prácticamente sin oro. Vamos a llevar las esterillas allí. Llega bastante lejos el minero, ¿eh?
Mira, esto ya está mejor, 1400, aunque bueno, no es para tirar cohete. Y ahora sí que me pueden faltar cubos, ¿no? Voy a ir poniendo cubos aquí. Aquí uno y ahí abajo hay que poner otro. Ahí, vamos a seguir. Bueno, vamos a poner esto primero que está en todo el medio. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar la caja del medio. 1100 y pico de magnetita. Bueno, muy poco, pero bueno, es lo esperable. Es lo esperable. Esto no sé dónde me va a molestar menos, porque ahora tengo que cambiar las esterillas de allí. A ver. Aquí puedo echar ya más cubo. Vamos a echar estos dos. Bueno, bueno, qué miseria. Vamos a dejarlo. Esto va a tener muy poco oro. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a echar el último. Estos cubos los voy a tener que aprovechar, así que no me lo voy a... Bueno, este ya está mejor, casi 2000. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a tener un montón de cubos esta vez. Por eso, voy a tener que usar todos los cubos vacíos prácticamente que tengo. Bueno, manguera del separador. Pero no se rompió el otro día. Vamos a parar todo. Vamos a parar todo, vamos a dormir y la arreglaré mañana por la mañana, porque es que ya no da tiempo a hacerlo todo hoy, ¿no? Voy a parar el agua, ya no se ve. Me voy a trasladar para parar la maquinaria. Voy a comprar eso antes de ir a dormir. Vamos a comprar eso que se ha roto. La manguera del separador de magnetita. Recuerdo que no hace mucho que la cambié. Lo que pasa, claro, que el separador ha estado muchas horas funcionando, ¿no? Vamos a ver. Tienda de equipamiento. Piezas. Y yo creo que es la única pieza que tiene el separador de magnetita. Esto es, manguera del separador. Voy a comprar la cara. En realidad no es tan cara, ¿no? Son 2000 y pico, aunque ya no creo que la rompa. La barata tampoco, ¿no? Aunque comprase la barata no creo que le dé tiempo a romperse. Pero bueno, vamos a comprarla. 2700. Porque si la compro mañana será un poquito más cara. No mucho más, pero cada día van subiendo los precios, ¿no? Por eso la he comprado hoy, aunque ya la voy a sustituir mañana con más luz, ¿no? Vamos a pasar ahí la noche. Amanecer. Hay que pagar la multa. Bueno, la tableta se ha estropeado, ya no se puede usar. Salario 11.000. Tierra procesada 800 metros cúbicos. Oro ganado nada, porque no hemos sacado nada. El alquiler de la máquina, que ya la podría haber devuelto, ¿eh? La verdad. 4.000 y pico. Y préstamo, vale. Vamos a ir. Voy a pasar una hora porque no me gusta nada trabajar mientras llueve. Voy a esperar a ver si deja de llover. Vamos a pasar otra hora. Y ya vamos a trabajar, ¿vale? Porque ya a estas horas sí que sale el sol. Aunque hubiera estado lloviendo, pues se hubiera visto mejor, ¿no? Y aquí. A ver, he apagado la linterna ahora. Bueno, pues vamos a sustituir la manguera del separador de magnetita y terminamos la limpieza. Está, que no la veía, está ahí en la sombra. Vamos a apretar y listo. Está como desplazado el dibujo. Me acuerdo que el otro día tampoco se podía apretar bien, porque si apuntas ahí directamente a la tuerca no salía esto, salía un poco más a la izquierda. Venga, pues vamos a terminar, a ver
por dónde vamos. Vamos a encender el agua. ...230.000 litros de sobra. Vamos a trasladarnos para allá, al camión, y a encender de nuevo la máquina. No sé si encender, yo creo que voy a encender ya. Sí, lo voy a encender ya, las tres máquinas, porque así no tengo que venir luego aquí. Bueno, otro botón, ya esto me da igual. Ya sabía además que se iban a ir rompiendo, por eso tengo aquí preparados los nuevos. Y ya llevaré los otros a vender. ¿Qué dicen? Vale, 1500, bueno, no está mal. No está mal para la tierra tan mala que hemos pillado. A ver, vamos a meter las esterillas. Y lo voy a intentar hacer, voy a sacar las 12 esterillas. Voy a sacar las 6 de este lado y luego voy a meter ahí las otras 6 del otro lado. Yo creo que caben aquí las 12, ¿no? Aunque luego voy a tener que subir a dejar un juego de esterillas limpias. O bueno, no, lo puedo dejar desde allí abajo. Y ahora, eso, voy a sacar las de aquí, aunque no las pueda limpiar a la vez. Pero ya las tengo allá abajo en la caja, ¿no? Cuidado, que se va afuera. Vale, ya no tengo juego de esterillas limpias para ponerlas ahí. Pero eso, ya tengo las 12 abajo y lavaré una y luego las otras sin tener que volver a subir. Vamos a meter las primeras 6. Y ya puedo echar también los cubos de arriba, ¿no? Voy a quitar esto de en medio para poder pasar. Y vamos a pillar esos cubos de arriba. Vale, ya está limpiando. Esos dos, ¿no? Vamos a dejar este por aquí. Ahora se caerá por ahí rodando. Lo que no quiero es confundirlo con otro. Vamos a echarlo aquí. Se ha quedado una. ¿Por qué? Pues... ah, no, pero esa es una, vale, vale. Esa es una de las que tengo que limpiar después. Vamos a dejarla aquí. Ahí para adentro. Vamos a echar esto aquí. ¿Cabe o no cabe? Sí, sí, porque está vacío donde entra. Ahí, 26. ¿Y esto me hace falta o no? Voy a dejarlo por aquí porque me temo que me va a hacer falta. Bueno, casi 2000 de magnetita, no está tan mal. Para lo mala que es esa tierra. Esto lo voy a tirar para allá porque a lo mejor me hace falta también. Vale, este cubo lo tenemos. Vamos a quitarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a cambiar estas esterillas. Y vamos a limpiar. Y estas esterillas ya las podría cambiar por todas las de ahí. Vamos a ir cambiándolas. Vamos a cambiar por estas de aquí. Aquí voy a ponerlas limpias. Vamos a darle la vuelta a esto. Vale. Y me voy a llevar también estas de aquí. Vamos a hacer igual.
Ahora veré, porque claro, ahora no van a caber aquí las que están limpias, pero bueno, ahora veré cómo lo hago, porque las limpias las puedo poner ahí directamente, sin pasar por la caja, ¿no? Se me ocurrió el otro día hacerlo así, hacerlo de una vez. Lo que pasa que no, eso, no había llegado a hacerlo nunca. Así veis los demás, los que estáis siguiendo la serie, por si queréis usar este otro método, ¿no? A mí me parece un poco más automático, aunque luego más o menos tiene que hacer los mismos procesos. Pero quizás sea más cómodo tener que subir una vez menos ahí. Esto ya lo puedo poner ahí. Va a ser un poquito más incómodo. Pero estas esterillas de aquí tampoco tiene mucho sentido pasar por la caja, ¿no? Por la caja de madera, subirlas ahí, se pueden poner directamente. Lo que sí recomiendo siempre empezar por la última, porque luego es más fácil. Vale, ya están todas. Todas las de este lado están. Habría que poner 6 limpias allí en el otro lado. Bueno, me he dejado aquí una. Vamos a colocarla aquí. Y eso, ah bueno, que está la mesa de ondas, claro. No me importa que esté ahí. Vamos a limpiar. Voy a quitar esto de aquí, con el cubo y todo ahí dentro. Y a ver, voy a echar, por ejemplo, esto, voy a echarlo ahí. Voy a ponerlo debajo. Voy a poner aquí otro. Vamos a cambiar las esterillas de nuevo por las esterillas limpias. Voy a quitar esto de aquí. Allá. Bueno, bueno, 8000 de magnetita. Claro, los cubos de arriba, ¿no? Lo que digo siempre, esos cubos de arriba son los que más magnetita tienen del juego, ¿no? De toda la planta de lavado, esos son los mejores cubos. Oh, otra vez. Que no me deja apuntar. Y es porque he metido antes una esterilla, por eso hay que empezar siempre por el final. Porque si no, a veces luego no te deja. Esta está limpia. Vamos a meter aquí todas las sucias, que serían estas dos las que quedan. Ahí vamos a lavar. Último lavado de esterilla. Y estas ya las puedo poner allí. Estas las voy a colocar allí. Y las que están dentro de la máquina, pues... esto pasa lo mismo que el otro día, se queda bugueado. Bueno, la caja ni aparece, ni se ve. Y es por eso, porque está medio bugueada, ¿no? Se queda demasiado para abajo. Ahí. Vamos a colocarla. Vamos a darle la vuelta, que no llego. Ahí está. Y la última, vale. Esta caja me la voy a llevar para poner aquí las 6 limpias, que ya están ahí limpias. Esta vez las voy a poner... bueno, voy a ponerla aquí porque tengo que apagar. Y la última, vamos a ponerlas aquí arriba. Ahí. Y vamos a ver. Esto 100%. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a poner otro. Este cubo ya lo podemos echar. Y ya podemos cambiar la manguera y empezar a limpiar oro, para que sea también todo más cómodo, ¿no? Que todo esto un poquito incómodo. Habrá que poner luego allí los 3 cubos. Bueno, 10.000 kilos, no está nada mal. Los últimos cubos de arriba, ¿no? Esto era por aquí.
ya está limpiando y ahora cuando baje del 50 le seguiré echando cubos. Al final me sobraban cubos limpios, lo que pasa, claro, como tengo tantos cubos llenos de tierra, creía que me iban a faltar. Voy a echarle primero el cubo que tengo aquí. Esto ya estaría. Ya puedo echarlo, vamos a echar este cubo. Y a ver, tenemos 0 gramos de oro, hemos empezado con 0 gramos. A ver cuánto sacamos. Vamos a dejar cubos en su sitio, cubos limpios. Este cubo, que está al 90%, vamos a echarlo también. Y bueno, tenemos 92 de magnetita, esa magnetita me la llevaré. Vamos a echar eso ahí. Esa magnetita la procesaremos cuando vayamos al pueblo. Bueno, pues ya está todo. Y solo falta limpiar toda esta tierra con oro. Vamos a ir colocando cubos. Bueno, pues los que queréis capítulos largos, ahí tenéis dos tazas, ¿vale? Porque este capítulo va a ser bastante largo. Ha sido un... Llevo grabando bastante tiempo y recortaré, como siempre, algunas partes cavando. Pero el capítulo será larguito. Vamos a poner esto por aquí. Ya está todo en su sitio, las esterillas limpias, preparadas para la próxima limpieza. Casi 2 kilos de oro. Ya están todos los cubos, ¿no? Sí, ya están todos los cubos. Me faltan cubos, ¿dónde? Allí arriba, ¿no? Allí arriba. Vamos a ir llevando cubos para arriba ahora. A poner esos 3. Está, me voy a llevar la magnetita. ¿Qué es eso que hay ahí? El enchufe, que había visto algo ahí amarillo. Vamos al coche y vamos a esperar a que termine la limpieza para cerrar el agua y apagar las máquinas. Voy a irme para allá primero. Vamos a ver en cuanto termine, apago las máquinas y luego apagaré el agua y ya estoy allí en el coche. ¿Qué dice? 3.000. Bueno, pues 3 kilitos de oro. No es que sea para tirar cohetes, de hecho es bastante miserable la limpieza. Pero era justo lo que esperaba, ¿no? Porque he pillado tierra bastante mala. Vamos a dejar esto bien puesto aquí para la próxima. Y vamos a parar todo. Están todos los cubos en su sitio, todas las esterillas también. Pues ya está, vamos a parar todo y vámonos a hacer lo de la magnetita, hacer la mejora, que seguramente podré hacer alguna mejora, y vendemos esos lingotes. Hacemos los lingotes y los vendemos. Que por cierto, no sé si me va a llegar para pagar el préstamo de esta noche, pero bueno, tenemos tiempo de sobra durante todo el día para a ver qué me traslade mejor. Tenemos todavía todo el día por delante para hacer una limpieza, que además va a ser muy buena la del próximo día. No te pierdas el próximo capítulo porque será una limpieza brutal. Ahí sí que sacaremos muchísimo oro. Vamos a cerrar la manguera. Por supuesto, mucho más que hoy sacaremos.
y seguramente batiremos todos los récords de oro en una limpieza. En el próximo capítulo. Vámonos al pueblo. Con la magnetita. Vamos a ir a hacer lo de la magnetita y luego hacer los lingotes y a venderlos. Ya estamos por aquí, vamos a echar la magnetita ahí, a ver cuánto nos dan. Vamos a darle a la palanca, 9%. Y tenemos casi 200.000 de magnetita, bastante. Una buena cantidad. Vamos a ver qué actualización podemos hacer con esto. Y después de actualizar haremos esos lingotes. Bueno, un lingote en realidad. Tenemos 3 kilos de oro, pues un lingote. Vamos al herrero y nos vemos por allí. Vamos a hacer ese lingote. Y lo llevamos al banco y lo vendemos. Ya tenemos el lingote, vamos a pillarlo, vamos a ponerlo por aquí, vamos a llevarlo al banco y a venderlo. A ver, el oro sigue subiendo, 45-20. El préstamo, nos quedan 19 cuotas todavía, 19 plazos. Bueno, vamos a vender ese lingote, 100, bueno, justito, vamos a... el préstamo son 271.000 y luego nos cobran ya 11.000 de sueldo. O sea que tengo lo justo para pagar hoy el préstamo y los sueldos, pero bueno, en el día de hoy espero ganar mucho oro en la limpieza que vamos a hacer hoy. En el día de hoy, ¿no? La próxima limpieza. Bueno, pues vamos para la parcela. Y dejaremos el capítulo que ya se está haciendo muy largo. Así que nada, voy a ir yo para la parcela, aparcaré por allí. Y aquí terminamos el capítulo. Será un capítulo más largo. Así que nada, los que estabais pidiendo capítulos más largos, hoy estáis de enhorabuena. Este será el penúltimo capítulo. Mañana... subiré el último capítulo, al día siguiente de la publicación de este capítulo, subiré el último capítulo ya de YouTube. Y a partir de ahí, si queréis más capítulos, haré un par de directos o tres sobre The Gold Rush en Twitch. Ahí abajo te dejo el enlace. Y a partir de ahí, pues nada, cuando queráis hacemos un nuevo directo. Ya serán a petición del público. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado el capítulo y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.